Miren, amigos, así va el proyecto de la piscina. ¡Oh! Amiguísimos, ya literalmente se está llenando. Hello. Oh, my beautiful friends. ¿Cómo están? Es este día. Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Les saludamos aquí, mi avirongas y su servilleta. ¿Otra vez? Vamos a ir a traer un mueblecito, amigos. Es una banquita que nos gustó. Ya ves que nosotros estamos en esas aplicaciones. Estamos viendo lo que sale porque a veces ponen cosas muy económicas que se nos hace que se van a mirar bien aquí en la casa. Entonces, pues, son oportunidades también. Ayer, nuevas. Ayer, sí, también hay cosas nuevas. Ayer salió una oportunidad buenísima, buenísima. Ya cuando le quise pedir la dirección, me dijo, no, ya lo vendí. Y era un mueble bien, estaba bien bonito. Pero bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Good morning, my beautiful friends. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal nuevamente. Esperamos que le estén pasando súper bien. Por acá es lunes, amigos. ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Quiere que lo saque. Yo sé, hijo, quiere que lo saque. Pero miren, amigos, miren cómo está la cocina. Miren, no puedo sacarlos. Voy a barrer, voy a trapear. Voy a lavar los trastes. Olivia prendió la dishwasher, no sé para qué. Mami, no prendas la dishwasher. Ya les limpiamos ahí porque amaneció, ya saben, con un montón de gracias de los perros. Y ahorita quieren que los saquen. Ya no vieron afuera, ya los niños estuvieron jugando con ellos. Hoy, amigos, es que miren, si nosotros no los entrenamos desde ahorita, después van a andar por toda la casa haciendo sus gracias, haciéndose del baño, haciéndose del uno. Me vengo para acá y empiezo a llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Aquí. Vente, mamá, vente. Nos venimos para acá y empiezo a alejarme. Y empiezo a llorar. ¡Peluche! ¡Ay, peluche! ¿Qué pasó, papá? Yo me quedo salir de aquí. Yo me quedo salir de aquí. Mírenlo. Luego va para afuera. Mételo ya con su... Mételo con su friend, mamá. Mételo con su friend. I can't. But he's locked. Ahí está. Ahora sí. Thank you. No, mami, no le des esas cosas chiquitas. Ok. Get inside with your friend. He's in our food. Peluche no le gusta estar solo. Ay, señor. Ahora sí, espero que cuando me venga para acá no empiece a llorar. Porque es bien llorón. Le encanta estar abrazado y todo eso. Pero yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que lavar. Tengo que, trapear todo esto. Limpiarlo bien porque, pues, sí, mi amor, eso ya no sirve. Tírala a la basura. Que pues quiera uno no, que uno ande limpiando detrás de ellos, pues no tiene que barrer y trapear y desinfectar bien, porque son perritos, son bebés, son recién nacidos, entonces ellos obviamente se hacen del baño y todo eso. Aunque no les permitimos ir a las... ¿Qué pasó, peluche? Aunque no les permitimos ir a la sala ni nada de eso con la alfombra, porque ya ven lo que puede pasar. Hoy estoy tratando de colectar sus cacas. Ya tengo la de Chantel, pero el otro no hace. No lo hemos visto que haga. Así que sigo esperando la de él para llevarlas a que les chequen para cualquier otro tipo de parásito. ¿Qué, papa? ¿Qué pasó, papa? ¿Qué pasó? Bueno, ya sabe, mira. ¿Qué pasó, papá? Déjala, mami, está dormidita. Ella sí quiere descansar. Ok, estés bien latoso. Estés bien latoso. Peluche. Peluche.
Eres bien latoso, bien llorones, bien llorones, bien latosos. Déjalo, mami, déjalo ahí. Él quiere estar afuera. Ese peluche, en verdad que... Aunque no sé, dicen que si uno les hace mucho caso, cuando ellos empiecen a chillar y a llorar, van a creer que uno tiene que estar ahí todo el santo día para ellos. Pero no se crean, los perros son bien inteligentes. En fin, y ahora sí me voy a apurar a limpiar por aquí, porque si no, no termino nunca. Que ya estoy aquí. ¿Ya llegamos? Ya llegamos. Pues ya llegamos, amigos, vamos a ver cómo está la banquita, dijo, si nos gusta. Si, dijo, ok. Si nos gusta, si está conforme a lo que cuesta. Quería entrar, amigos, en la banquita, pero... Se entró. Ahí le hicimos un Mickey Mouse. Sí. Yo quería... Ya se las vamos a enseñar bien en la casa. Le hace falta poquito trabajo, pero pues... A ver qué le parece a doña Evelyn. No sé más si va a quedar bien. Miren nada más, Oli, después de... La alberca. De la alberca, le dije que se fuera a cambiar. Se quitara el traje de baño. Wow, wow, Oli, wow, you are so cute, y tus shoes también, órale, eres un ícono de la moda, mi amor, se acaba de ir, mi amor, ahorita va a venir, vamos a levantar esa basura que está ahí, mira. Good job. Ya casi terminan. Así, mi amor, así, así, así. Like this. I don't trust. Dale. Miren, amigos, esta chamaca, ¿cómo anda? Esta sí. ¿Es imperativa o hiperactiva? Hiperactiva. Hiper, super, super activa. Y bueno, como les decía Evelyn, tiene ganas de hacer una carnita asada allá afuera. La otra vez que la hicimos la carne asada, amigos, nos quedó, la verdad. Yo no sé ese día qué pasó, pero la verdad nos quedó bien fea la carne, bien. No le hacemos mucho al este, yo sí. Pienso. Bien. Bien quemada, bien tiesa. El pollo quedó buenísimo. ¿Sabes qué, mami? La carne como que estaba muy delgada. Y el pollo estaba grueso. Entonces, a lo mejor los cocinamos al mismo ritmo. Y el pollo, obviamente, pues ocupa más tiempo. Julie, ¿qué traes, mami? ¿Qué traes? Ya estoy por acá haciendo un arrocito. Yo sé que siempre lo que ando haciendo es que aquí en esta casa a mi familia le encanta el arroz. Y ya lo estoy haciendo. Ya estoy a punto de terminar. Porque ahorita Abby y yo, bueno, Abby, Oli y yo nos vamos a ir a la tienda a comprar la carnita para hacerla. Frijoles yo creo que vamos a comer de lata, ¿verdad, papi? Pero la carne no la tenemos, así que voy a ir por ella. Ya el arrocito. Lo que yo hago para que esté rápido es que el agua la hiervo, ¿saben? Yo tengo como que mis propios trucos para hacer el arroz. Bueno, a quién les encanta, ¿verdad? No sé, no en todos lados somos iguales. Pero este... Voy a hacerle las recetas que no toda la gente le queda bien. Ya se las compartí. ¿Oh, ya? Ya, pero en ese video no les dije que yo hiervo el agua, o sea, que la caliento antes de... Pero la carne no la tenemos, así que voy a ir por ella. Ya el arrocito. Lo que yo hago para que esté rápido es que el agua la hiervo, ¿saben? Yo tengo como que mis propios trucos para hacer el arroz. Bueno, a quién les encanta, ¿verdad? No sé, no en todos lados somos iguales.
Pero este. Voy a hacer las macetas que no toda la gente le queda bien. Ya se las compartí. ¿Oh, ya? Ya, pero en ese video no les dije que yo hiervo la, o sea, que la caliento antes de. Y si nos llegamos a la tienda y. ¿Quieres un cake? I want a cake. ¿Cuál quieres? A mí se me antoja este. A mí se me antoja un cupcake. Carrot cake. Tiene que ser pequeñito, porque es pequeñito. I want that one. ¿Quieres ese? No, that one down there. Okay. Down there. This one? No, down there. ¿Aquel? No, down there. ¿Qué color es? Right there. Ok. Este, quiero agarrar un postrecito porque siempre que acabamos de comer, especialmente los fines de semana, se me antoja algo dulce. Así que voy a agarrar como un pastelito. El que me encanta a mí es este. El Boston Cream Cake. O uno que es como que solo el pastel y un poquito de crema. No es muy dulce, no es muy empalagoso. Pues no sé si les dijo Evelyn o no les dijo, pero aquí ya literalmente ya empezó el verano. Ya estamos a 97 el día de hoy. Bueno, lo que me dijo el carro, ¿verdad? Después entré aquí en una aplicación, dice que 94. Pero ya pasando de los 90, amigos, ya... Pasando los 95, más o menos 100, yo ya siento igual de caliente, ¿verdad? Entonces, estoy esperando, porque miren a quién traigo aquí. Me quedé cuidando a la Yuli. Y este, ahí por ahí está el gordo. Entonces, voy a sacar la alberca hoy. Hoy sí la voy a empezar a armar. Ya para que se empiece a calentar el agua, amigos. Porque este verano se me hace que se había tardado un poquito. Ahorita vamos a hacer eso, ¿verdad? Y miren, amigos, otra cosa. El internet que tenemos aquí en esta zona está bien malísimo. Ayer ya no edité el video porque anduvimos en las tiendas, ¿verdad? Buscando las cosas del perro. Ya no editamos el video en la noche. Ayer se nos... Estábamos muy cansados, nos fuimos a dormir. Y lo edité en la mañana. Y la verdad, amigos, ya estamos viendo a ver si ya en estos días nos cambian. Ya estamos, ya hicimos contrato con otra compañía. Ya nomás estamos esperando que lo vengan a instalar. Lo empecé a subir hace 3 horas, miren lo que lleva. Ok, pasamos por acá ya, en la carnita. Esta carnita nos gusta mucho. Esta carne se mira rica. Esta es la que tiene limoncito. Está bien deliciosa. ¿Es tu leche? ¡Wow! ¡Qué bonitas! Sí. Salimos. Llevo hielito para hacer una agüita fresca ahorita con una sandía que tengo que compré ya hace días. Y ya, algo sencillo pero rico. Amiguísimo, llegó la hora de comer de los perritos. Hace rato en la tienda les compré estos. Son Caesar. La verdad es que, a ver si quieren comer porque se están aburriendo la comida y me da pendiente que como que no comen mucho. Bueno, la perrita sí come más, el perrito un poquito menos, pero ya hizo del baño, entonces... Ya hizo, pero ahora la otra no ha hecho. Y ya tiene rato de la muestra que agarré. Entonces, le voy a dar eso a los dos, esperando que los dos coman. Y después de esto lo voy a sacar, porque estoy segura que después de comer van a hacer del baño. Amiguísimos, pues ahora ya ando por acá en este cuartito, donde están todos los tiliches. Y ahorita voy a empezar a sacar todas esas cositas, junto con esto. Y por ahí hay una caja, se me hace que es esa, donde está todo lo de piezas chiquitas de la alberca. Estaba esperando que bajara la sombra de este lado, porque miren, de este lado como a las 5 de la tarde está completamente la sombra ahí. Entonces, ahorita voy a empezar a armar por ahí las cosas y ya que las tenga armadas, pues ya me vengo de este lado, que aquí es donde va a quedar la alberca. Y ahí la voy a dejar, la vamos a poner aquí porque la razón es que como aquí le pega el sol todo el día, creemos que se va a calentar más rápido el agua. Mientras Evelyn hace la carne, bueno, la carne ya se está haciendo sola, ella ya está haciendo por ahí una salsita. Ahí me va a tocar empezar a acomodar estas cosas. Y bueno, pensándolo bien, amigos, mejor las voy a traer para acá, para si no hago doble vuelta. Bueno, amigos, pues ya tengo aquí las cosas. Ahorita voy a empezar a armar primero los tubos más grandes. En YouTube dicen que esta comida de perro es la mejor comida de perro. ¿Sí? Sí. Es en un videito, ¿verdad? ¡Mami! Uh-huh. No quieres ni decirme nada, hija.
Ok, vamos a despertar a Chanel para que venga a comer. Y ahorita le vamos a abrir la puerta a Peluche, ¿ok? Mientras les voy a ir sirviendo aquí. Les voy a ir sirviendo su comida. ¡Ay! ¡Respete a Chanel! Trae a Peluche también, mami. Ahorita a los dos juntos. Cada uno va a comer su comidita. Santiago siempre come bien. El que no quiere comer, como siempre, es Peluche. Peluche. Está comiendo. Ella no batalla para nada. No. Peluche no. Chito, pruébalo. Peluche. Pruébalo. Come papas, miren. Pero ni siquiera lo quieren ni oler, miren. ¿Van a creer? ¿Van a creer ustedes? ¡Oh, amigo! ¡Trajimos! Oh, ¡come! 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 Trajimos este pastel que se mira bien rico. En verdad no está interesado, que ya se va a acabar su plato. Que ya se está entrando bien a gusto. ¡Qué difícil es esto, amigos! ¿Ya? Osito, Chantal. ¿Dónde soy, mamá? Ahí vas de maldosa. Ahí vas de... Eres bien maldosa, Chantal. O sea, bájate de ahí, déjalo. Tu hermano, ya déjalo. My beautiful friends, ya andamos por acá comiendo. Los niños estuvieron ya. Bueno, ya les serví su platito de carnita asada con guacamole, frijolitos. Delicioso arroz. A los que les gusta el arroz, porque Abby de repente dice que no quiere arroz, pero a ellos sí les encanta. Por eso están bien. Por acá tengo, me saqué las ollas para acá, porque para servirnos aquí, para no estar entrando y saliendo. Luego se meten las moscas. De hecho, ahorita hemos matado varias moscas hoy. Esta es la silla especial. Aquí solo se sienta la niña más especial, ¿verdad, Abby? La otra vez Nathan se sentó. Yo le toca a Abby. ¿Tienes frío? Ay, nada más que ya me estoy esperando porque están llegando las moscas y a mí no me gusta. Así que vamos a comer. Está súper fresco acá afuera y rico el clima. Ok, amigos, aquí estoy en el patio con mi papi. Amigos, así se mira. Y cuando armamos la alberca se va a mirar diferente, ¿verdad, papi? Se nota que comió mi gordita. Se nota que comió mi gordita. Bueno, amigos, pues ya. Ahorita le acabamos de meter los tubos. Ahorita ya nomás por aquí tengo otras partes. En esta cajita que tenemos. Vienen siendo las esquinas. Estas son como unos seguritos que van abajo. Estas lonas. Sí, no sé si se recuerden, pero esta alberca la lavé. La lavé bien antes de guardarla. Entonces, ahorita prácticamente nada más es de armarla. So, el siguiente vaso, vamos a poner esto un poquito aquí. Así. Estás volviendo una experta para poner albercas, mi aire. Y vamos a poner este en este hoyo bien grande, aquí. ¿Y ves estos? So, pones eso aquí y aquí. Y después veas estas ollas aquí y con el palo lo empujas en estos hoyos ahí. Y así te sale. Ready. Ya cuando está así, sigue este fierro. Sí, sí tiene. Y este balote, so vas a poner, ves este hoyo, vas a ponerlo así y lo vas a meter aquí hasta se cava y lo pones como
lo jalas aquí, y lo haces así, y así. ¡Eso, mi Adirín! Así lo paras. Me voy a meter. Me voy a meter por primera y última vez. No me acuerdo bien del año pasado, pero esto nos va a llegar hasta aquí el agua. ¿Sí nos llegaba hasta aquí? Uh-huh. No, yo me acuerdo que era más, estaba más bajita. Como por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Eh? No me acuerdo, la verdad. Yo sí me acuerdo. Pero ahí está. Se me hace que está mucho más alta que tú, mami. Pues yo tocaba el suelo. Bueno, me voy a salir a ver. Oh. Yo te quedé la otra. Dame chance de salirme. Papi, la... this is no. Y ya me quiero meter. Water, papi. Papi, no water. Mira, eso es de la... Llévalo para allá porque anda rondando por allá. Aún tenemos cosas afuera. Aún tenemos cosas afuera que no hemos metido. El ritual de la alberca antes de llenarla. Porque después de este día va a estar llena como por 3 meses. ¿Tres meses? No, unos 4 o 5. No me acuerdo, tenemos agua bien baja. Por eso. Tenemos la agua bien baja. Uh-huh. Cuando yo estaba en la agua, yo estaba así. No podía tocar el piso, yo estaba así. Así yo estaba. ¿El piso? Sí. Acuéstense un ratito, relájense, chamacos. Oli, ese déjalo ahí, mami. Acuéstate ahí con mamá. Y ella se va a acostar conmigo. Oli, ven. ¿A quién traes ahí? ¡Luana! Oh, enséñamela. ¡Qué bonita! ¿Quién te la regaló? Wendy. ¿Wendy? No te la regaló Wendy. Te la regaló, adivina. Es una amiga de nosotros. Te la regaló Ceci. ¡Oh, Ceci! Ajá, dile gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Ceci. Venía con una tortuga. Miren, quería enseñar que esta alberca ya se está llenando, pero se está llenando bien. Pensé que sí iba a ir mucha agua para allá, porque yo veía un poquito desanivelado el piso, pero al parecer se está yendo por buen por buen camino, no va a quedar tan desanivelado. Pastel. Cántame la canción del pastel, mami. Pastel. Queremos pastel. Pastel. Queremos. ¡Ah, está cantando! Vamos a cantar. Queremos pastel. Pastel. Queremos pastel. Pastel. Ya se mete. Ya no hay escuela. ¡Ay, Dios! ¿Quién quiere pastel? ¿Tú también quieres pastel, Yuli? A ver. Me pregunto, Luis, es que si puede. Le digo que ella puede. De que puede, puede. De que deba, no estoy muy segura. Pero de que puede. Se va a estar comiendo lo que se está cayendo, Chantal. Chantal, ay Dios mío, Chantel. Le dije Chanel, Chantel, para que ni él ni yo no, que a fuerza le quise Chantal. Chantel, Dios mío, es Chantel. En inglés es Chantel. En inglés es peluche. I have chocolate in mine. ¿Qué tal es el pastel? ¿Tú tenías chocolate, hijo? Mm-hmm. ¿En dónde? Oli, cántame la canción del pastel. No, ¿sabes cuál quiero que me cante? Pastel. Yo sé cuál. ¡Ay, qué mocha! Cántame la de dale. Porque si lo
Cántame la de dale. Dale, 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 solito. Amigos, ya se respira paz en esta casa. Los niños están dormidos. Pero aleluya. Sí, tenía la curiosidad. No le había puesto atención aquí atrás. Dije, ¿qué le pondrían? ¿Qué le pondrían? Pues en el mismo material. Sí. Y lo que vamos a hacer ahorita es llevar esta... $500. Bueno, ¿verdad, mami? Le vamos a poner 500. Dice él que si no queda la venden en 500 bolas. Pero bueno, esta banquita la teníamos acá, pero la queríamos para el cuarto, ¿no? Si queremos saber cómo se ve. La compramos para el cuarto. No sabemos si va a quedar o no, pues si no queda, pues... No, se me hace como muy chiquito. Ahorita vamos a ver. De todas maneras, este también se va a ir para el cuarto. Este candelabro, porque está muy pequeño. Oh, sí, ¿verdad? Sí, ahí viene el otro en camino. Y ese candelabro se iría con esta misma ahí al cuarto también. O sea, es la idea que tenemos. Pero vamos a ver qué tal queda ahorita. Venimos, venimos. Hay que abrir la puerta, ¿no? Como por la puerta, está bien que no sea tan grande. Sí, está perfecto. Miren, las patitas las queremos pintar, bueno, las quiere pintar Ulises del mismo color de las patas de... Bueno, de la silla en sí. No, nada más las patas, los muebles esos, el mueble aquel, queremos que todo quede uniforme. Amiguísimos, ya estamos aquí en el cuarto, ya acomodamos la banquita. Miren cómo quedó, preciosa, chulada. Beautiful, la vi, dijo aquel cuando la vio. Le dije, ¿te enseñé la esta que hicimos? Beautiful, beautiful. Oh, ¿aquel? Hey. ¿Ella o él? No, el vato. Ella también, pero más el vato. ¿Cómo así? No, pues es que, mami, fue una gran diferencia. ¿Sí o no? Sí. Y bueno, amigos, quitamos la cosa esa redonda que estaba aquí. ¿Cómo se llama? Como es como un Ottoman, ¿no? Sí. Es que miren, cuando lo compramos el Ottoman, nos gustó mucho. Pero no teníamos esa banquita. Entonces, sí. La idea era como poner uno... Un sofá. Un sofá, exacto. Pero no nos dimos cuenta cuando lo compramos que estaba muy grande. Sí. Y es redondo. Y lo redondo ocupa más espacio, aún así su tamaño no sea exageradamente grande. Entonces, ese Ottoman ocupa mucho espacio ahí, mucho, más de lo que debería ocupar. Así que estando aquí en la aplicación esa donde compramos cosas usadas, vimos esta mesita. Bueno, Ulises la vio. La tienen en 25. Y está fea, miren. No, a lo mejor no se alcanza a ver bien, bien, apreciar, ¿verdad? A través de la cámara, pero ya hicimos trato para comprarla mañana. En 15. O sea, nos aceptó la oferta de $15. Y la situación de por qué le hicimos la oferta en 15 es porque se le va a comprar pintura. Sí. Se le va a comprar material para pintarla así. También quiere pintar Ulises los muebles estos. Estos. Quiero que queden todos así, amigos. Quiero que, pues como les decía, ¿verdad? Que se mire como, pues que se parezcan aunque sea en el color, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde pusiste ese? Diles. Oh, aquel mientras lo puse allá, en la otra sala, pero ya no se va a quedar, lo vamos a vender. Lo vamos a vender, amigos, porque allá también ese es un proyecto que se tiene que hacer como custom, que tiene que quedar, ¿te acuerdas las bolitas, los redonditos de abajo? Sí, tiene que quedar así, del mismo estilo, el de allá. El mismo color y todo. Y también mientras estábamos aquí, vaciamos una caja que quedaban ahí con cosas. Ya nada más quedan esos papeles, que son como cartas, correo y así. Y ya arreglamos también aquí. ¿Quién quería bañarse? ¿Quién quería bañarse, tesoro? Ya estaba llenando mucha lata. No me bañan, pues no me bañan. A mí me encanta bañarme. ¿Qué locura traes, hija?
¿Qué locura traes, mi amor?